¿Cómo están, cracks? Seleccionamos las noticias más destacadas del momento. Estos son los 11 titulares al inicio de tu día. Neymar reconoce que quiso volver al Barcelona en el 2019. Cuando tomé la decisión de irme del Paris Saint-Germain, no fue por un hincha o un club. Es porque vi que me sentía mejor en otro lado. Nunca tuve nada contra la afición del Paris Saint-Germain ni contra el propio club. Nunca fue eso. Al contrario, estoy muy agradecido. Estamos del mismo lado, defendemos la misma camiseta. Estoy aquí para ayudar, dijo en su documental que pasa por Netflix. El Bayern Múnich confirmó que Niklas Süle dejará al equipo al final de la temporada. Las negociaciones fueron largas, le hicimos una oferta que Süle no aceptó. Se hizo una muy buena oferta, pero tenemos que cumplir con ciertos límites económicos, dijo Oliver Kahn, directivo del club. Que Gerard Piqué no estuviera en la cena con Messi, Busquets, Alba y Xavi de hace unos días confirma que la relación entre el defensa y Lionel no es la mejor. Medios catalanes dicen que Messi se sintió decepcionado de Piqué porque no renovó su contrato hasta que él se fue del Barcelona. Esto ha distanciado al argentino y al español. Quedan 6 días hasta que se cierre el mercado de invierno y Mundo Deportivo asegura que la prioridad del Barcelona es la de fichar a un delantero. Álvaro Morata es el favorito de Xavi, pero el entrenador confía en que si no es Morata, Aubameyang o Lucas Boyé del Elche podrían fortalecer su ataque. Mientras que en Italia son varios los medios que dicen que Frank Kessié podría terminar siendo jugador del Barcelona. El marfileño queda libre al final de la temporada y el Barça espera para entonces tener mejores finanzas para fichar a Kessié. Se habla incluso de un preacuerdo con el mediocampista. Vinicius se perderá el próximo partido del Real Madrid en Liga. El delantero brasileño fue amonestado contra el Elche y acumuló así su 5ª tarjeta amarilla en lo que va de la temporada. Por esta razón, Vini no jugará contra el Granada el próximo 6 de febrero. Anthony Martial dijo estar listo para debutar con el Sevilla. Estoy listo para jugar, entrené mucho para estar preparado. Si el míster quiere que juegue, puedo hacerlo ya. El objetivo es jugar, ayudar al equipo, pasarlo bien en el campo, hacer goles y dar asistencias, declaró. Aunque juegan diferentes posiciones, la llegada de Vlahovic a la Juventus podría afectar a Paulo Dybala, pues el presupuesto en la Juve se ve reducido, por lo que la joya deberá firmar su renovación con una reducción de su salario o se le abrirán las puertas de salida, según información del Corriere dello Sport. Diego Costa volverá a Europa. El fichaje del delantero fue confirmado por Walter Sabatini, directivo de la Salernitana, que será el nuevo club de Costa tras su breve paso por el Atlético Mineiro. Además de Costa, se dice que el equipo granate busca el fichaje de Javier Pastore. El Newcastle está por cerrar su tercer fichaje. Los Magpies pagarán 40 millones de euros a Lyon por el mediocampista brasileño Bruno Guimarães. El acuerdo aún no se completa, pero solamente restan algunos detalles para que Guimarães vaya a jugar a la Premier, reporta Fabrizio Romano. Los Wolves harán válida la opción de compra por el delantero coreano Hwang Ki-shang, por el que pagarán los 16 millones de euros de la cláusula en los próximos meses al Leipzig. Hwang lleva 4 goles en esta temporada en la Premier. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video.